La generosidad que ella en algunos casos lo demostraba, pero sin presumirlo. Por ejemplo, quería ayudar a niñas para que fueran a internados, se educaran en Suiza. Alguna vez en el noticiero, te digo que veía en las mañanas las noticias y ve la nota, me habla inmediatamente por el interfón: ven para acá rápido, quiero enseñarte algo. La nota era que estaba saliendo en la televisión que habían encontrado una niña. Pues no sé, de meses, recién nacida en las vías del tren, la habían abandonado. Entonces me dijo: busca quién hizo un reportaje, ve a Televisa que te den la información y dónde está esa niña, porque la quiero adoptar. Y esa publicidad a ella no le gustaba. Pues no lo veía necesario, era para que ella lo quería hacer, ya, ¿no? Si podía, lo hacía. Pero sí averigüé, pero creo que apareció la madre después, entonces ya se la devolvieron a la madre. Entonces sí tenía esa parte que también me lo compartió y me dijo: vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y pues así fue. ¿Qué sintió usted al saber que era dueño de toda la fortuna de la doña? Pues es una carga de responsabilidad. Hay una situación que dice: eran millones y millones y millones, y tampoco es así. Es una carga.